se realizó la Expociencia Tlaxcala 2017 con la presentación de 120 proyectos sobre 11 áreas de la ciencia. Mauricio Rosa Pardo, Coordinador Nacional de Actividades Juveniles, destacó que Tlaxcala ocupa el noveno lugar en participación internacional y séptima posición a nivel nacional con proyectos de impacto. En esta ocasión, el proyecto con mejor puntaje participará en la Expo Internacional a celebrarse en Chile en 2018. Además, se otorgarán acreditaciones para la fase nacional a realizarse en Baja California Sur el próximo diciembre. Cada uno de ellos, de estos 16 acreditaciones que serán seleccionadas el día de hoy, buscarán participar en la nacional a uno de los 120 países a los que pertenece MILSET, y el máximo puntaje a nivel nacional pues tendrá la fortuna de estar pues nada menos y nada más que en los premios Nobel en Estocolmo, Suecia. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 134 en Tetlanocan fue sede del encuentro. Ahí, 320 estudiantes y asesores provenientes de 32 escuelas de los diferentes niveles educativos mostraron prototipos basados en investigación, tecnología, sustentabilidad e ingeniería. José Peláez Ortega, jefe de Departamento de Educación Media Superior de la SEP en el estado, aseguró que es un evento en el cual se demuestra que la educación en México está progresando. Por medio de estas actividades están demostrando su capacidad para que en el futuro sean realmente un ícono de nuestro país en lo que respecta a la ciencia y tecnología. Por su parte, Eduardo Ramírez Esquivel, subdirector de Operación Zona Centro de la DGETA, resaltó el interés de los escolares del estado al participar en la elaboración de proyectos científicos. Son muchas ciencias las que concurren en la agricultura, y es muy placentero que ustedes empiecen conjuntamente con nosotros a participar en elaborar proyectos científicos. Entonces, sin más preámbulo, pues, queremos, ojalá, y que sigan por este camino de seguir siendo amigables con la ciencia. Este jueves será la premiación para los mejores proyectos, los cuales representarán a Tlaxcala en el país y en el extranjero. Diana Rivera, Ahora Noticias.